Para evitar la concurrencia masiva a las guardias y evitar contagios dentro de los centros hospitalarios, se recomienda llamar a los siguientes números telefónicos. En todo el país, línea del Ministerio de Salud de la Nación. 0800-222-1002. Ciudad de Buenos Aires, 107. Juntos podemos prevenir y evitar la propagación del coronavirus. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Es martes por la tarde y quiero escuchar mi programa de radio. Se mancha, hay que poner. Gritando hace 6 años, vamos a volver. Conexión Abierta de 4 a 6, venía a pasarla bien. Conducen Celes y Branca, la rosada no se mancha. Conexión Abierta de 4 a 6, venía a pasarla bien. Conducen Celes y Branca, la rosada no se mancha. Muy buena cortina nueva, estamos presentando en el día de hoy. Bienvenidos a todos, buenas tardes. Nuevo programa de La Rosada No Se Mancha. Qué buen tema, gracias a Ezequiel y a Vicky, los autores de este temón, este temazo para arrancar una nueva jornada, un nuevo programa, 21 de abril, 16.02, estamos en vivo hoy con un programón realmente. Según nuestra grilla que armó Héctor Agüero, productor del programa, arrancamos con Gastón Granados en unos minutos, intendente de Ezeiza. Después hablaremos con Damián Santostefano, propietario de una agencia de loterías en la localidad de San Justo, pero que además nuclea otras 43.000, en total hay 150.000 empleados o familias empleadas, y lo que están atravesando. Hay una propuesta ahí de poder reactivar. Intentaremos, si la comunicación lo permite, hablar con Cristian Campestrini, arquero que juega en la segunda del fútbol mexicano, histórico, ¿no? Jugó en la selección nacional. Hablaremos con el cantante La Shout, una de mis bandas preferidas, es representante además de la UMI y de FAMI. La UMI es la Unión de Músicos Independientes y la FAMI, la Federación Argentina de Músicos Independientes, porque hay una situación de emergencia económica y están también presentando una propuesta de emergencia. Aldo Elías, presidente de la Cámara Argentina de Turismo, problemática de los hoteles. Luis Acuña, jugador del Real Estelí en la primera edición de Nicaragua. Bueno, y después hay un proyecto social de Con un pie en las nubes, problemática a los que organizan fiestas. Celeste Mainetti, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Diego Brancatelli, ¿cómo anda? No sé si escuchó el programa que tenemos, no sé cómo vamos a hacer, una nota tras otra, palo y palo, palo y palo. Muy bien, muy bien. ¿Qué semanita, Diego Brancatelli, la suya? ¿Qué semanita la mía? Sí, es cierto. Ya casi la que pasó, porque fue la anterior. Fue la anterior, sí, por eso. Pero con el contexto y el cronograma Rosada No Se Mancha, es cierto, nos volvimos a ver después de una semana intensa, que me quedo con, ¿sabes qué? De todo lo que he leído, de todo lo que escribí, lo que dije, lo que me han dicho y demás, lo que más me sigue dando vuelta es una frase que te leí a vos, que no importa por lo, ¿cómo es que me atacan? Sino lo que defiendo. ¿Cómo es la frase que me dijiste? Claro, que no importa, no es la plata que cobres. Si cobras, no es la plata que cobres, sino lo que defendés. Si no son, claro, son las ideas que defendés, y creo que ahí está el problema para Ceferino Reato y esto que él representa y lo que es la historia de la vida de este pobre hombre. Digo, una cosa para reflexionar por estos momentos tan críticos de la Argentina. Hoy miraba justo un video de un Instagramer o un youtuber o, bueno, un compañero que hace videos en las redes sociales, Cristian Sim, que hablaba, decía, proponía hacer un 1% challenge, ¿no? Uh-huh. Entonces decía, bueno, dice, a Paolo, Alejandro, Marcos, Alberto y Gregorio,
dice, los invito a hacer un 1% challenge, que cada uno done su 1%. Entonces el chico dice, bueno, mi cuenta está en 13.000 pesos, mi home banking, y lo muestra, ¿no? Y dice, bueno, mi 1% es 130 pesos con tanto, qué sé yo. Dice, ahora, Paolo, bueno, tu 1% sobre tu acumulación económica de dinero, que es de 3.300 millones de dólares, bueno, tu 1%, Paolo, por Paolo Roca, digo, a quien convoca, es otra cosa. Alejandro, por el empresario Alejandro Bulgheroni, también 2.700 millones de dólares. Marcos, por Marcos Galperín, 2.400 millones de dólares. Alberto Remers, 2.300 millones de dólares. Gregorio Pérez Compán, 1.700 millones de dólares. ¿Cuánta plata, no? Entonces, yo no la puedo ni visualizar, Diego. No la puedo ni visualizar. Si vos me decís, ¿cuánto ocupan esos billetes? ¿Y en pesos? O sea, no sé. Realmente no lo sé. No lo puedo visualizar. Entonces, imagínate, ¿no? Entonces digo, loco, ¿cuánto es mi 1%? Y después el chico dice, bueno, en realidad yo tengo una moto, alquilo. Bueno, mi 1%... que serán 130 mil pesos que tengo, 150 mil pesos que tengo, claro, en fortuna. ¿Cuánto es mi 1%, no? ¿Y cuánto es el 1% de estos tipos? Bueno, es parte de lo que ojalá como Argentina lo empecemos a discutir, porque lo que termina defendiendo este pensamiento que intenta voltearte a vos, Ceferino Reato, ¿no? Es esto, es que los intereses de esta gente que tiene estos millones de dólares como base, no como... Digamos, pero ni siquiera son de él, son de otra persona. ¿Por qué tanta defensa? No entiendo por qué defender fortunas ajenas. Bueno, pero a esto voy. Esta gente que es el 1% de nuestro país, menos, ¿entendés? Que son muy pocos estos multimillonarios. 12.000 son. Y por esto tenemos tanta miseria. Y no me vengan a decir, trabajó toda su vida, bla, bla. No. Porque acá, digo, vamos a remitirnos a la historia de nuestro suelo. Acá hubieron familias, Diego, que a dedo recibieron... Sí, se repartieron hectáreas. Y que hicieron lo que quisieron. Entonces, y sí, y lo vamos a discutir. Y lo vamos a discutir porque eso es intocable. ¿Por qué eso es intocable? ¿Y por qué tenemos que estar escuchando la sarta de ruptura social entre la política, entre... Hablemos si quieren cuánto es el 1% de la plata que tenga Guado de Pedro. ¡Hablemoslo! Pero hablemoslo de cara y de frente y mirando los ojos cuánto es el 1% de Mauricio Macri. No me voy a ir, no me salgo de la política, sigo hablando de la política. ¿Quieren que hablemos dentro de la política? Hablemos dentro de los tipos que hacen política. ¿Cuánto es la fortuna que tienen acumulada? ¿Por qué la tienen? ¿Cómo la obtuvieron? Bueno, revisemos, pero si revisemos todo, en serio. Claro, no todo. Hagamos un discurso pedorro. Digo, a mí realmente que a vos, por 60 mil pesos, te hagan, o sea, ¿con qué cara? O sea, ¿por qué? Por dos galletitas, Diego. ¿En serio? O sea, Cele, digo... consultarte, porque ahora 16:10 ya tenemos al Gato Granados ahí esperando. ¿Cómo ves todo esto? ¿Cómo ves, sobre todo vos que tenés una visión mucho más general y política de la situación, sabiendo que el presidente no va a arriesgar la salud de los argentinos? ¿Cómo ves este presente / futuro? A mí me parece un motivo de orgullo. Creo que los argentinos no estamos viendo... todavía ni estamos siendo conscientes de cómo estamos. Uno escucha, ¿no?, todos estos cuidados de tener de salir a la calle, de extremos. Una cosa es en un contexto en cómo se le escapó a Europa, cómo se le filtró a Estados Unidos. Y hay una política atrás de permitir que eso pase. Y hay una política atrás o encima de darle pelea a que eso no pase. Entonces digo... yo creo que va a pasar, lamentablemente, como todo, para que nos demos cuenta de lo que fue nuestra historia, mucho tiempo. No quiero pensar en el día que... a ver, Diego, todos nos vamos a morir en algún momento, entonces digo, no quiero pensar en el día en el que Alberto no esté. Y que ya no es loco este tipo, ¿cuántas vidas habrá salvado? Y no sabemos. Hacerlo ahora. ¿Entendés? Entonces, claro, bueno, Cristina decía siempre, ¿no? Realmente a veces los homenajes hay que hacerlos en vida. Pero creo que no nos estamos dando cuenta, porque ¿qué es? ¿Cómo se le paga? A Guado de Pedro, al ministro de la Jefatura de Gabinete, al ministro de Salud, ¿cómo se les paga
O sea, inclusive, mira, en el momento en el que se empieza a intentar una parte de la sociedad discutir los sueldos de los políticos, ¿cómo se le paga a estos tipos que pusieron lo que había que poner por delante para salvar una cantidad de vidas que no sabemos cuántos de miles que son? Una vida, ya con salvar una vida es un montón. Digo, el que puede salvar una vida en... Mira, las vidas no le das importancia hasta que te toca la de algún familiar cercano. Yo creo que, pero digo, con votarlos una y otra vez a Axel Kicillof, digo, como que hasta siento que no alcanza para devolver estas decisiones políticas y este comando del caballo, ¿no? Digo, cómo manejan y pilotean el barco y llevan a la Argentina y la están poniendo en el lugar que la están poniendo y están dando todo. Y o sea, qué difícil digo, lo que viene. Tenemos que ser conscientes de lo que viene, ¿no? Me parece que tengo como una sensación hermosa de la política, porque realmente acá estamos viendo. Ahora nos vamos, o sea, digo, no uno, ¿no? Ni vos, ni yo, pero de ahora como que estamos viendo que en realidad la política es la que tiene el botón para transformar. Uh-huh. Digo, la transformación social, esto de que tanto hemos hablado nosotros en nuestro programa, ¿no? La política es la herramienta de transformación social y es la única herramienta. Digo, a ver si no quedan dudas en esto que tanto decimos. Hoy me atrevo a agregar la palabra única. Es la única herramienta de transformación. Sí, las empresas no nos hubiesen sacado adelante en todo esto. Nada, pero nada. Los empresarios tampoco, los CEOs tampoco. Cinco tipos, Diego, que den un 1%. Y encima te operan por todos lados. Por un 1%, pedazos de ratas. ¿Cuánto les afecta un 1%? No sé, ¿entendés? Digo, ahí tenemos... Lo recuperan en este año. Bueno, Cele, nos escuchamos. Estamos al habla, ya tenemos a Gastón Granados para comenzar con todo. Muchas notas, muchos invitados, gran programa. Gracias por estar del otro lado siempre, al aire o fuera del aire. Pero estás ahí al pie del cañón. Un abrazo grande. Besos. Arrancamos con Celeste Mainetti. Entonces, La Razón No Se Mancha. Bienvenidos hasta las 18 horas aquí en Conexión Abierta. Gracias, Leo Garce. Gracias a la autoridad de la radio. Gracias a los productores. Así comenzamos este gran programa el día de hoy, 21 de abril. Sueño en altura y fuerzo mis pulmones para que respiren. Aunque las sábanas me ahoguen, cuando mi cuerpo no responde, el sueño es tan profundo que me come. Sueño de altura y fuerzo mis pulmones para que respire. Aunque las sábanas me ahoguen, cuando mi cuerpo no responde, el sueño es tan profundo que me come. El recuerdo de la vida me visita. Papá, no tires más alcohol en esta herida. El recuerdo de la vida me visita y mi cuerpo explota como dinamita. Si una voz me corta, mis labios se me parten cuando te mencionan. Y tu nariz y la mía son las mismas. Todo lo que inhalas es lo que respiro. Te miro, te sigo, te quiero conmigo. Me acuerdo que no importa nada de lo que digo. El recuerdo de la vida me visita. Papá, no tires más alcohol en esta herida. Como dinamita. Y claro, como vienen los últimos programas, siendo en todos lados, tanto en este como en otros, hablando plenamente del coronavirus, para concientizar, para aportar información, para ser parte de la solución y no del problema. En varias oportunidades a lo largo de este tiempo que llevamos en cuarentena, cada vez que hablamos de algo que significa una estadística o una decisión, siempre aparece el municipio de Ezeiza o picando en punta o como ejemplo de algo.
digo, a ver, uno de los que recuerdo, cuando se hablan de hospitales sanitarios, el primer hospital que fue el de Ezeiza. Inmediatamente se alistó, se ordenó, se adaptó y ya estábamos preparados. Fue el primero que le abría los brazos a recibir. Cuando hablábamos de cuánta gente respetó el aislamiento, uno lo más alto con 96% es Ezeiza. Cuando decimos de un cronograma para salir a las calles con DNI, ya quien lo está haciendo o lo va a proponer, Ezeiza. Cuando hablamos de vacunar a domicilio, uno ve los municipios, quién lo hace, Ezeiza. Le vamos a preguntar al intendente, Gastón Granados, parece una presentación casi de candidatura, pero ¿es así o no? Gastón Granados, ¿cómo te va? ¿Bien? Hola, Diego, querido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, la verdad. Pero hay un esfuerzo atrás de esto, digo, ¿no? Lo mío es simplemente recabar la información y darme cuenta que esto realmente sucedió y es así. Sí, lo tuyo es un reconocimiento a un municipio que está haciendo realmente bien las cosas en materia de esta pandemia que estamos sufriendo todos y tratando de adelantarnos a los hechos que van sucediendo, que lamentablemente son todas noticias negativas día tras día. ¿Cómo recordás los primeros días? Si bien Ezeiza es mucho más, porque es una ciudad, es un municipio, simbólicamente Ezeiza es o fue como la puerta de entrada del virus por los aviones, por el aeropuerto, que no es, insisto, no es exclusivamente eso Ezeiza, pero fueron como el punto inicial de todo esto. ¿Cómo lo viviste vos? Sí, realmente es así. Nosotros tenés que saber, como los que están escuchando, que el aeropuerto internacional está dentro del distrito de Ezeiza, por lo cual nosotros tuvimos que adelantarnos a toda la cuestión. Exacto. Y tomar medidas mucho antes de las que se fueron dando, porque hay más de 4.000 personas que trabajan diariamente en el aeropuerto de Ezeiza y viven en nuestro distrito. Por eso tuvimos que estar más atentos y más alertas a la situación. Uh-huh. Inicialmente fue el hospital, tuvieron que readaptar o readecuar y casi un hospital de guerra parecía, ¿no? Por la cantidad de camas que se replegaban, que ahorraban espacio, ¿no? Sí, vos pensás que nosotros llevamos dentro del hospital más de 120 personas entre sospechosas y positivas que están dentro de las 3.000 a lo largo y ancho de todo el país, que ingresaron por nuestro país y que su primera escala fue el hospital de Ezeiza. Uh-huh. Así que eso nos hizo... ¿Todos los sospechosos que venían de afuera van a parar siempre al hospital de Ezeiza? Todos, absolutamente todos. Ufa. Que llegaron a la Argentina, tuvieron su primer desembarco, obviamente, en el aeropuerto internacional de Ezeiza, y con ambulancias de la municipalidad fueron trasladados al hospital, donde se les hizo la primera atención, se les hizo la detección y después fueron derivados a Capital en caso de las personas que tenían prepaga obra social, y en caso de las personas que salían negativas, obviamente fueron derivadas a su domicilio. Totalmente. ¿Sabes que en esto de los que regresaron de afuera, ya sea países limítrofes o de Europa o del exterior, muchos se volvieron a sus distritos, los que no necesitaron atención, y muchos, ayer me pasaban estadísticas de lo bajo que ha sido el respeto a la cuarentena. Sin embargo, entiendo que no sé, el número en Ezeiza, vos me comentabas que era alto, por ejemplo, de acatamiento. El número de acatamiento en Ezeiza fue el más alto de la provincia de Buenos Aires y uno de los más altos de todo el país. Wow, ¿96? 96%. ¿Y eso lo miden, como contaba ayer Gustavo Gravia, a través de los celulares? ¿Cómo miden el acatamiento? Exactamente, como lo contó Gustavo ayer, fue medido por una empresa que medía la señal de los teléfonos celulares. Vos tenés que saber que, como sabemos todos, que los teléfonos celulares reportan a la antena más cercana a la cual se encuentran, y si no se mueven de esa cercanía a la antena, es porque están en otra. Claro. ¿Y cómo se contabilizan los exceptuados en ese caso? ¿Cómo es? Porque, por ejemplo, yo hoy estuve en Pilar, me fui a Ituzaingó, vine a la radio, me voy a Palermo ahora, vuelvo a Pilar. ¿Cómo hacemos con...? No, nosotros tuvimos la ventaja de que lo primero que hicimos fue reducir los ingresos al distrito. Nosotros tenemos un distrito que tiene más de 220 kilómetros cuadrados. Para que te des una idea, tenemos la superficie de La Matanza y el 10% de los habitantes. Es decir, que hay muchos ingresos y egresos a la
al distrito de Saiza. Lo que hicimos como primera medida fue hacer una reducción a 5 ingresos. Es decir, que solamente a Saiza se podía ingresar por 5 lugares. ¿Y están controlados actualmente? Porque, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires redujo esos controles, pero ya hay lugares donde ni siquiera dejan policías, o sea, se pasa... Nosotros tenemos las 24 horas del día, el control absoluto de esos lugares, donde tomamos la temperatura, y ahora con la disposición nueva y el decreto que sacamos, de acuerdo al documento nacional de identidad, pueden o no pueden circular dentro del distrito. Ok, hasta toman la temperatura, como hacen en Exaltación de la Cruz. O sea, cada uno que entra, primero se toma la temperatura al distrito. Exactamente. Y el tema de vacunación, Gastón, cuando salieron todos a los bancos, que fue un día muy triste para todos, que después se organizaron. También me había llegado una imagen de cómo organizar los bancos en Ezeiza, pero también han decidido ir a la puerta a puerta de todos los mayores de 65 a vacunar. Sí, porque cuando nosotros tomamos la determinación de limitar la salida de la gente de acuerdo a la finalización del documento, previamente tenemos que saber que hemos hecho una campaña de vacunación que alcanzamos al día de hoy, superamos las 15.000 vacunas puerta a puerta y estamos entregando mercadería y alimentos a las personas que lo requieren y que lo que necesitan. También hemos superado los 30.000 bolsones de mercadería. Eso nos hace a nosotros darnos la posibilidad de limitar la salida. Es decir, el Estado municipal... Que no salga, va a tu casa. Por casa, claro. Tanto en materia de salud, poniendo la vacuna a los adultos mayores y a los niños menores a 2 años, como así también la entrega de mercadería a las personas que realmente lo necesitan porque no tienen trabajo o su trabajo informal hoy no les permite... poder llevarlo a cabo. ¿Qué cantidad de habitantes tiene Ezeiza? 220.000. 220.000, claro, un 10% de La Matanza, pero con casi nosotros el mismo territorio. Somos exactamente el 10% de La Matanza. Exactamente, sí. Y sí. Tenemos la misma superficie en kilómetros cuadrados de extensión territorial. Totalmente. Gastón, la última que te quiero hacer. Yo acá tengo, mi producción me alcanzó un cronograma obligatorio de circulación de peatones, lunes, martes, bueno, toda la semana. Lunes terminamos en 0 y en 1, martes 2 y 3. Esto... ¿Para quién rige y cómo se controla? O sea, yo tengo un documento que termina en 6, ¿qué puedo estar en la calle solamente los jueves, por ejemplo, en este caso, y domingo estoy viendo, jueves y domingo? ¿Pero qué es? ¿Para ir de compras? O sea, ¿qué significa este cronograma? ¿Para quiénes son? No, ¿qué es lo que pasaba, Diego? Cuando las personas que, más allá de la excepción que tenían, sí, o los permisos que habían gestionado, sí, sabíamos que podían ir a trabajar, sino a hacer compras a la farmacia, al banco, ¿qué es lo que notamos nosotros? Que utilizaban esa excusa para salir todos los días. Es decir, el lunes iban al banco, el martes al supermercado, el miércoles a la verdulería. Sí, encontraron una excusa para salir. Exactamente. Entonces, ¿nosotros qué dijimos? Sacando, obviamente, a los que tienen el permiso para la libre circulación o sí, personas de salud, el decreto eso. Presidencial... Uh-huh. Persona que tenga que ir al banco, que tenga que ir al supermercado, que tenga que ir a la farmacia o que tenga que salir por una eventualidad, solo lo haga el día que le corresponde a su documento. ¿Y eso qué hace? ¿Te paran por la calle, por ejemplo, te piden documento? ¿Cómo controlas eso? Nosotros tenemos personal municipal, inspectores de tránsito, abocados a eso. Entre el día de ayer lunes, el día de hoy, a modo informativo, a partir del día de mañana van a comenzar a regir las multas, porque este decreto fue elevado el día viernes, entonces entendemos que la población no puede estar del todo informada. ¿Multas en efectivo son? Son multas que van entre los 1.000 y los 2.000 pesos a las personas que violen o que salgan fuera del día que les corresponde su DNI, y todo el dinero recaudado, Diego, va a ser destinado al hospital de Ezeiza para la compra de insumos para atender en los casos que puedan llegar a venir. Esto no es muy frecuente, por lo menos no tengo conocimiento de otro que lo haya establecido así y con multas. ¿Sabés que va a ser polémico esto? Es polémico, pero hay una realidad y yo lo digo siempre. Hoy las medidas antipopulares son las que realmente los dirigentes políticos tenemos o queremos hacer para el bien de nuestro vecino. Sabemos que no nos favorecen, pero no lo vemos como una cuestión política.
sino como una cuestión de salud. Hoy no te importa la imagen, hoy querés salvar a la... Hoy no van a putear un poco, pero... Mañana te van a agradecer. El día de mañana, cuando salga el resultado final, como salió esta empresa que dijo del acatamiento, ojalá Dios quiera que Ezeiza esté dentro de los distritos de donde hubo menor cantidad de contagiados, que no sería lo más riesgoso, sino menor cantidad de fallecidos. Por ahora cero, ¿no? Por ahora venimos con 11 casos positivos, de los cuales dos, y el día de hoy, martes, se ha dado de alta la tercera persona, y nos quedan 8 todavía en tratamiento, y no registramos, gracias a Dios, ningún fallecido. Abrazo grande, Gastón. Éxito, y a seguir laburando. Un abrazo grande, Diego, y la admiración total hacia tu persona. No, gracias. Lo mismo para vos. Abrazo y saludos a la familia, al viejo. Ahí está Gastón Granados, intendente de Ezeiza, primera nota del día de hoy. No vamos a abandonar para siempre esa hermosa costumbre de saludarnos con un beso, o la de compartir un mate o una gaseosa. Pero vamos a dejar de hacerlo por un rato, hasta que el contagio del virus se termine y podamos vivir como nos gusta. La expansión del coronavirus se puede detener, cuidándonos, queriéndonos. Quédate en tu casa y ante la aparición de cualquier síntoma, llama al 148. Municipio de Morón, corazón del oeste. No sé cómo acercarme a vos. Quizás podría tomarte de las manos. No sé cómo explicártelo. Quizás sería mejor si nos sinceramos. Siento cosas que desde adentro han comenzado a crecer. Momento en que las barreras logramos vencer. No sé cómo acercarme a vos. Quizás podría citar a tus hermanos y decirles que no sé cómo explicártelo. Celos, celos, celos. Quizás sería mejor si nos besamos. Te acercas y te alejas de mí. Te acercas y te alejas de mí.
situaciones engorrosas, nunca supe decir que no. Y hoy estoy acá ahogándome en excesos, porque tenía que ser. Caminando en la cornisa, caprichitos de la vida, Reni para sobrevivir. Y no es normal ya no querer ser ese que soy. Soy inamigable ser. Soy inamigable ser. Soy inamigable ser. Entiendo que el pasado hace el presente y lo que viene, sigo salteando el dormir. Y no es normal ya no querer ser ese que soy. Soy inamigable ser. Soy inamigable ser. Soy inamigable. Bueno, y uno abordando esta problemática del coronavirus, estamos todos de acuerdo que a nivel salud, sanitario, el gobierno ha hecho lo correcto y estamos agradecidos por lo pronto que ha tomado una decisión de aislar a la sociedad y evitar que nos ocurra, y esperemos que esto continúe así, lo que está padeciendo Nueva York o países, porque Nueva York es una ciudad de Estados Unidos, pero hay países completos como Italia y España, Inglaterra, que están atravesando días muy penosos con 500, 600 muertos por día. Esperemos que Argentina no llegue a eso si seguimos con esto. Pero hay una realidad, otra realidad, que no la esquivamos, que no la ocultamos, que no dejamos de lado la discusión y el debate porque es real y existe, que es, bueno, pero ¿qué hacemos con las pymes? ¿Qué hacemos con los diferentes rubros que aguantan un poquito, aguantan un poco más, algunos menos? Pero bueno, hasta acá, muchachos, todo bien. ¿Qué hacemos de acá en más? ¿Cómo logramos que no cierren más pymes y que puedan empezar a funcionar? Y empezamos a desandar diferentes rubros. Vamos a charlando con diferentes protagonistas en cada uno de esos rubros. Uno de los rubros son las, por ejemplo, te pusiste a pensar, agencias de lotería. Están cerradas. No hay loterías, no hay sorteos, no hay nada. Y detrás de esa lotería, más allá del azar, de los premios, de ganar, de perder, que parece frívolo, que parece una cuestión casi ya de entretenimiento, hay familias que viven de eso. Por eso vamos a hablar en este momento con Damián Santostefano, es propietario de una agencia de lotería, pero además integra un grupo de 43.000 agencias que emplean a 150.000 familias. Damián, ¿cómo estás? Diego Brancateri te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Acá analizando, escuchando a cada sector, entendiendo la problemática y, como sostengo en todos lados, en público y en privado, tratando de aportar soluciones y no ser parte del problema, porque el problema lo conocemos todos, Damián. Exactamente. Mira, Diego, yo te estaba escuchando recién y lo que digo y lo que acabas de decir es sumamente cierto. Las medidas del gobierno fueron sumamente acertadas. Uno puede ver otros países que han adoptado otras medidas y así están ahora. Están sin poder abrir, con gente contagiada, enferma. Entonces, la verdad es que la medida fue bien tomada y fue bien a tiempo. Pero ahora es el tema. Ahora hay que ocuparse de ver cómo reactivar la parte económica, la que habíamos postergado. Exactamente. Yo creo que lo debemos hacer entre todos juntos, ayudándonos, siendo conscientes y apoyando las medidas que toma el Estado Nacional, que no es fácil cada medida que toma, porque sabe que te perjudica a otro sector, pero bueno, hay que seguir adelante ahora. Nosotros, desde que comenzó la cuarentena, no hemos tenido ingreso alguno. Nada. Nada, absolutamente. O sea, se cortaron los sorteos, se cortaron todo tipo de juego, porque no solamente sorteo, están las raspaditas, está el telequino, está todo, Kinisei, nada, se cortó todo. Bueno, ¿y ahora? Y ahora ese es el gran tema. Nosotros no hemos accedido, no hemos todavía podido acceder a algún tipo de beneficio, porque a nosotros nos ven como si fueran casinos, bingos, hipódromos, todas las empresas multinacionales, que justamente es lo que no somos. Nosotros, no sé si sabías, pero aprovecho para contarlo, somos uno de los principales recaudadores
para la provincia de Buenos Aires. O sea que, perdón, si llega a reactivar el juego y ver cómo, que no, sí, no significa que sea lotería, casinos y bingos, sí, y más, sino que es lotería, es agencia de lotería, ¿ayudaría hasta a la provincia tener más fondos y recaudar más? Pero es la idea, Diego, es la idea. La idea es que salgamos todos juntos de esta. Nosotros poder ayudar a la provincia, poder ayudar al Instituto de Lotería, y que ellos nos puedan ayudar a nosotros ahora para salir adelante. Porque lo que sucede es que ya venimos, bueno, con un mes y medio atrasado, que tenemos ya esas deudas, que hay muchos agencieros que están pagando el alquiler, están pagando los sueldos, que en realidad lo que más nos interesa a nosotros son nuestros empleados. Sí, los empleados, los sueldos. Ahora, Damián, la pregunta, la primera, que se me pongo un abogado del diablo, ¿eh? Ah. ¿Cómo explicás, sí, a un gobierno y a una sociedad que no te muevas de tu casa, pero que podés salir de tu casa a jugar al 68 a la cabeza y que Mabel salga con las calzas fluo a jugarla al 68 porque soñó con el gato que se le cruzó a la calle? O ¿cómo lográs, sí, hacer entender que no tenés que salir, pero podés salir a jugar a la quinela, a un número, a un sueño, algo? Y es muy difícil eso lo que vos decís, Diego. Es una respuesta muy difícil y bueno, la verdad es que tendrían que, es por eso que vemos nosotros. Que si nos hacen abrir, por ejemplo, nos dicen ahora, bueno, ustedes pueden abrir, tomando medidas para prevenir que no haya contagio, que nosotros estaríamos de incapacidad, porque hacer agencia de lotería, al ser, por ejemplo, no un rubro indumentario, no tenemos un contacto tan directo, generalmente nos separa un blindaje. No, a ver, lo de la organización es muy fácil, ya por seguridad tenían blindex. Exacto. Que haya uno cada dos metros, las medidas, no hay problema en el aspecto de organización. El tema es el mensaje. ¿Cómo decir? Quédate en tu casa, pero salí a jugar a la lotería. O sea, en ese sentido es encontrar una solución. Yo pienso en voz alta y lo comparto con vos. Yo también en voz alta pienso, y hemos tratado, bueno, con todo el grupo que tenemos de agencia, de ver, porque hay dos posibilidades aquí. ¿Y algo virtual, algo por teléfono, algo a domicilio, algo distinto? Lo que es virtual y todo lo que es apuestas online perjudica muchísimo lo que es el tema de la ludopatía. No hace poquito, hace dos días, el gobierno de España tuvo que prohibir todo tipo de esa clase de juegos online, porque al final terminan perjudicando a las personas, porque se juegan todo con tarjeta de crédito, débito. Es muy peligroso ese terreno. Es muy difícil, Damián. Es un rubro que tiene una delgada línea entre, sí, entre lo que vos decías de gente que puede llegar a caer en algo más peligroso de un entretenimiento y es difícil, pero entiendo lógicamente que hay 150.000 familias que corren riesgo de no poder cobrar sus salarios, son los que atienden, exacto, los dueños. Por eso es que es una problemática difícil, es como vos planteás. ¿Por qué nosotros podríamos abrir y tal vez un comercio que vende gin no? Claro. Yo lo entiendo, todos lo entendemos. Pero una solución hay que encontrarle. Pero hay que encontrar una solución, porque si no va a haber 150.000. Uy, se nos cortó fuertemente. Ya van a estar comunicándose nuevamente con Damián Santostefano. Él es propietario de una agencia de lotería en la localidad de San Justo. Son 43.000 las agencias. Nos contaba nuestra producción en esta sumatoria de datos, que además es una situación muy difícil. Es uno de los grandes recaudadores de la provincia de Buenos Aires y del Estado. Más allá de las fuentes laborales, qué importante sería que para la provincia, que tanto necesita recaudar, porque los impuestos de pago, el pago de los impuestos debe ser bajo, si recauda más, hay más recursos para afrontar el coronavirus. Por ejemplo, puede ser hasta una herramienta de financiamiento del coronavirus. ¿O no, Damián? ¿Se puede llegar a pensar de esa forma como para tener algún tipo de excepción? Ahí está. Ahí me he retomado. Claro, pero totalmente. Totalmente. También hay una realidad. Necesitamos alguna pequeña ayudita para después nosotros ayudar. En resumen, vos que cuando decimos seamos parte de la solución y no del problema, ¿cuál sería? No te digo que vos hables en nombre de 43.000 agencias, pero no. ¿Lo habrás charlado? ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que proponen los agencieros para tratar de ver si pueden, al menos, no te digo que laburar como antes, porque nadie va a laburar como antes, pero lograr salvar los salarios, por lo menos?
Miren, no, yo creo que no estamos pidiendo mucho y esto se recupera fácilmente. Nosotros tendríamos que tener alguna pequeña ayuda. Primero, no, que nos saquen del marco de que nosotros somos casinos, bingos e hipódromos. Eso es muy importante, Diego, dejarlo en claro. Nosotros no somos ninguna de esas empresas. Después, poder recibir alguna ayuda para que en un comienzo nosotros podamos reactivarnos, porque hemos quedado en un mes y medio cerrado, muy golpeado ya. Entonces, claro, el concepto es, y la idea es, ayúdennos a poder ayudar. Luego nosotros vamos a poder ayudar a la provincia, como vos me mencionaste recién que te estaba escuchando. Claro. Eso es sumamente importante para nosotros también. Uh-huh. Esa situación es algo extremo, algo que nadie preveía, y en lo personal, y esto te lo hablo de corazón, las medidas que ha tomado el gobierno, viendo y considerando las que han tomado otros gobiernos, posturas opuestas, priorizando justamente la economía antes que la vida humana, han terminado muy mal, y con la economía destrozada. Bueno, llegó el momento de que nosotros podamos de ahora empezar a reactivar la economía, teniendo todos los cuidados que se pueden tomar, y bueno, y arrancar, poder ayudar a la sociedad, poder ayudar a la provincia, poder salvar fuertes de empleo y trabajo. Estamos a disposición, Diego. Ojalá así sea. Damián, gracias por tu voz, por exponer este tema, y bueno, lo seguiremos cerca porque esto va a dar para bastante tiempo más hacia adelante, y encontrando soluciones que no perjudiquen a la sociedad en general en cuanto a salud, pero que también piense en este caso 150.000 familias que necesitan 150.000 familias que necesitan laburar o cobrar su sueldo. Un abrazo grande. Te agradezco muchísimo y gracias por dejarnos expresarnos. A disposición siempre. Damián Santostefano, propietario de una agencia de lotería, pero además integrante de una red de 43.000 agencias en todo el país. Mientras tanto, te cuento que el gobierno del pueblo de Merlo, a través de la Secretaría de Obras Públicas y Servicios Públicos, continúa las tareas de fumigación en los espacios públicos con el objetivo de evitar propagación de enfermedades. Los trabajos se llevaron a cabo en la estación de Merlo, en el túnel, en el Merlo Centro, en la calle Real y Ruta 21, en los bancos, en las plazas, en las calles Hipólito Yrigoyen de Merlo Norte. Y el gobierno de Merlo recomienda cambiar el agua a los bebederos de animales, floreros cada dos días, desechar el agua de portamacetas y platos, limpiar las canaletas y desagües evitando el agua estancada. En caso de lluvia, revisar siempre los baldes y recipientes en nuestros patios y jardines. Atención, porque más allá del coronavirus está el flagelo del dengue, que no es algo menor, que hay que prestarle atención, que hay que entender que es grave para todos. Así que, buena recomendación de Merlo, Gustavo Menéndez, intendente. Y lo acompañas, vas mutando en médanos, hueso viejo, te estilas, se parecen a un reflejo, sentís frío en los pies. Esperas y corres, la marea se va, no la podés alcanzar. Y la sensación.
desates. Son dibujos, son cielo. Caminando, no los ves. Se parecen a un reflejo. Amantes del fútbol, pendientes del regreso, qué va a ocurrir con el fútbol, si vuelve sin público. Hay una propuesta del presidente de Talleres de Córdoba, que dice ya tiene un protocolo de entrenamiento para presentar en AFA. Algunos voceros de AFA salieron a la cruce diciendo que no se piensa de a uno, que si no se piensa una salida grupal de todos y trabajando en equipo, como lo está haciendo el país. Y hay otros países. Yo sí estoy siguiendo desde hace unos días la Liga Nicaragüense, por ejemplo, que se está jugando con total normalidad. Hay otras partes del mundo donde por coronavirus se está viviendo un momento muy tenso con otras medidas distintas, con presidentes que no se lo han tomado en serio. Pero sí hay algo que me llama la atención y mucho, que es el presente y futuro, al menos lo que se dice, que va a ser del fútbol mexicano. En el fútbol mexicano tenemos a un conocidísimo arquero, jugador de selección, histórico de Arsenal, que está en el Celaya, en la segunda división del fútbol mexicano, que es Cristian Campestrini, a quien vamos a saludar y vamos a consultar qué es lo que sabe del futuro del fútbol mexicano y a ver si tal vez alguno toma alguna de esas iniciativas para otra liga en Sudamérica. Cristian, ¿cómo estás? Diego Brancatelli te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes para ustedes. ¿Cómo estás vos? ¿Bien allá, que estás en México o pudiste regresar para acá? No, estoy acá en México, precisamente en Celaya, y nada, esperando las definiciones sobre el nuevo torneo, a ver qué se va a decidir, definiendo toda la parte económica, no solo en lo personal, sino todo el plantel, y bueno, esperando, yo pienso que esta semana y posiblemente la otra, más precisión de lo que va a pasar. Antes de meternos en eso, contame como ciudadano, como argentino, saliendo del rol de futbolero, ¿cómo ves lo que se está haciendo en Argentina a la distancia? Y un poco narrame, describime qué hizo México contra el coronavirus. Entiendo que al principio el presidente hizo hasta una broma y no se lo tomó muy en serio, que tardó un poco, ¿no?, en reaccionar. Sí, acá se tardó un poco en reaccionar. La verdad que cuando ya la pandemia empezó a crecer acá, realmente no se tomó conciencia, por eso también el número de casos y el número de muertes fue creciendo. Nosotros desde ya hace un mes y unos días que se canceló el campeonato, que nosotros fuimos el último partido en jugar desde ese momento nosotros nos guardamos, sí, siguiendo un plan de entrenamiento del cuerpo técnico y todo eso, pero la gente lo tomó normal y bueno, ahora el virus, esta pandemia entró en México en grado 3, en un pico alto para más cuidado, pero al principio realmente no se tomó conciencia. Totalmente. Y hoy la vida es así como acá, todos en cuarentena, encerrados, no pueden circular, salvo lo básico, excepciones. ¿Está respetando el mexicano eso? ¿Cómo lo vive? No, hoy sí ya se está respetando, no es algo wow, qué bruto como respetan, pero bueno, nosotros solamente tratamos de salir solamente a comprar los sábados,
bien temprano, a la mañana, cuando hay poca gente en los supermercados, y después ya hasta el otro sábado no volvemos a salir. Tenemos, gracias a Dios, en el complejo un espacio verde para entrenar de la mejor manera, dos gimnasios muy, muy bonitos, así que no necesitamos tampoco dar tantas vueltas. ¿Vos qué vivís, en un complejo del club? No, de acá, de Celaya, pero tiene las comodidades para estar bien, para entrenar, para obviamente a nadie le gusta estar encerrado, pero bueno, por cuidado y por tomar precauciones, nos mantenemos aislados de todo. Totalmente. Cristian, no te pido precisiones, pero sí que sabés, acá hay dos versiones muy fuertes sobre el fútbol mexicano, uno que se transformaría prácticamente en una especie de NBA, que es venta, compra de licencias. Igual creo que ya el fútbol mexicano tiene este sistema de dueños de clubes mucho más libre que acá, que en Argentina, pero que eso se potenciaría a nivel económico y que suspenderían los ascensos 5 años, ¿puede ser? ¿Se habla de algo así? Sí, se habla de algo así. Es una liga... ¿Pero 5 años? Sí, una liga de desarrollo, supuestamente, donde va a haber menores de 23 años, se está hablando de que baja el cupo de extranjero a 3, mayores de 23, 8 personas, pero más allá de lo que se pueda llegar a plantear, la verdad que luchar sin un objetivo en 5 años, la verdad que es medio raro, ¿no? Porque la palabra ascenso lo dice todo, ¿no? Lucha, ilusión, sueños... muchos adjetivos, y que te saquen eso por 5 años y que la primera división por 5 años no desciende, es raro, ¿viste? Pero esto va más allá del coronavirus, porque acá estamos pensando si vuelve este fútbol, si no vuelve, pero ahora, a 6 meses, si vos tomás una medida a 5 años, es una medida que trasciende todo tipo de pandemia, digamos. Es una decisión ya externa o ajena a eso. No, olvídate, esto algo atrás trae, porque si en 5 años no puedes ascender o descender, y cada partido entras con un whisky y una mano, si no tenés presión. No, pero aparte entonces, no juegas a nada, no tiene sentido, o sea, no muere el fútbol por eso. Exactamente, yo el otro día el presidente Bonilla dijo, todos los fines de semana la gente va a ir a ver un espectáculo, y nada, viste. Ir a ver un espectáculo, ver un equipo que realmente si ganás, empatado, perdés, te da lo mismo si no vas a ascender, no tenés objetivo, es medio raro, viste, de la lucha. Pero bueno, hay que esperar el formato nuevo, ver qué va a pasar, a ver si pueden recapacitar, porque realmente el otro día dieron un número de casi el 73% de los jugadores queda sin trabajo. No solo el jugador, sino... cuerpos técnicos, cuerpos médicos, utilería. Obviamente, yo estoy en ese 73%. No, acá nadie te garantiza nada. Por eso te digo, acá tenemos que esperar la definición, a ver si la institución quiere que estés en ese plan. Pero O sea que estás en un momento re complicado entre coronavirus y la indefinición o la falta de certeza de tu futuro laboral. Estás, imagino... complicado, nervioso. Sí, la verdad que es una incertidumbre para todos los compañeros, ¿no? Porque es difícil, acá estamos en un fútbol que pienso que está un escalón abajo de Europa, el fútbol mexicano, en todos los aspectos. Y los grandes equipos no hacen contrataciones de decir, bueno, a ver, le apuesto a este jugador del ascenso, o llevo a este jugador del ascenso. Acá se contrata jugadores... de Europa, jugadores de selección, jugadores que han jugado mundiales, que pagan 20, 30 millones de dólares, no tienen problema. Entonces, acá por eso el jugador y los equipos del ascenso, los dos equipos del ascenso tienen siempre esa ilusión de ascender, ¿me entendés? De tratar de jugar con los grandes equipos, con las grandes figuras del fútbol mexicano, pero si por 5 años no lo podés hacer, es difícil los pensamientos que puedas llegar a tener para lo que viene. Totalmente. Cristian, gracias por estos minutos. Estaremos atentos. Tengo acá a una bestia de la producción del fútbol nacional, que es Héctor Agüero, que va a estar atento a lo que pasa en el fútbol mexicano y me va a mantener al tanto. Es un honor y un gusto haber hablado con vos, con un
con alguien con tanta trayectoria. Tal vez te veamos en algún momento en el fútbol argentino, por elección o por obligación, qué sé yo, si lo podés ir jugando al fútbol mexicano, te veremos por acá en Almirante o en algún equipo de primera, no lo sabemos. Vamos a ver, la idea es seguir jugando afuera, en el exterior. Ya como dije anteriormente, ya voy para el quinto año viviendo afuera y bueno, uno se acostumbró, entonces nada, vamos a ver si el día de mañana sí, ir a atajar un ratito a Arsenal y después sí, retirarme con la camiseta de Almirante. Ahí está, bueno, si Almirante no quiere, que imagino que sí, tenés a Ituzaingó que está al lado, soy el vicepresidente, así que te hacemos un lugarcito para retirarte en el oeste. No, me mata la gente de Bron, no, ya le prometí que me iba a retirar y ahí no okay. Se jode en Bron, entonces... Con Maxi no se jode, aparte. No pasa nada con Maxi, sino con toda esa banda nada más. Con Maxi Levy. Bueno, le mandamos un saludo muy grande. Gracias, Cristian, un abrazo grande. Gracias, Diego, un abrazo grande. Chau. Cristian Campestrini, se va a retirar en el Almirante Brown, creo que es el título de la nota. Se retira ahí, se lo prometió un tiempo en Arsenal y el resto en la fragata. Almirante Brown, Diciero Casanova. Busco la gente justa, sigo mirando alrededor. Siempre estoy atento, siempre despierto mi corazón. Lugares conozco muchos, conozco tantos, todo es igual. Lo que lo hace diferente solo es la gente, no es nada más. Ya lloré. Ya lloré por los que no van a volver. Ya lloré. Ya lloré por los que no van a gritar. Alambrando las fronteras, no estás a salvo, no es mejor. A veces los asesinos quedan de lado donde estás vos. Podés escapar de todo, escapar de tiempo y hasta de Dios. Pero no escapas del hambre, contra el alambre ya te atrapó. Ya lloré. Ya lloré por los que no van a volver. Ya lloré. Ya lloré por los que no van a gritar.
¿Todavía no nos seguís en Twitter? ¿Qué estás esperando? Acá en @larosadaradio te vas a enterar lo que otros no te cuentan. Perdóname si no soy el que soñabas, si no soy el que buscabas, querida. Perdóname si no tengo trazaleda y mi vida va en caída, querida. Perdóname si no soy el que querías y no soy el que encontraste aquel día. Perdóname. Mientras escuchamos la Shout, una de las mejores bandas que tiene el rock nacional, hay una problemática. Ayer, bueno, le contesté y entré ahí medio en una discusión, como siempre, no hace falta que les diga mis ganas, a la gente de la Berizzo, que se quejaba de que ahora el gobierno los tiene que escuchar. ¿Se acuerdan cuando la Berizzo, la gente empezó a cantar en contra de Macri el año pasado, que la estaba pasando muy mal y él dijo que no? Que no critiquen a Macri, que no levantaban banderas políticas, entonces pidan que no griten contra Macri. Bueno, ahora están pidiéndole al gobierno que los escuche. Es una cosa insólita lo de la Berizzo. Bueno, independientemente y corriendo a la Berizzo, nos metemos en las bandas que sí la reman de abajo, no que facturan millones, sino los que la reman. La Federación Argentina de Músicos Independientes, la FAMI, y la Federación Argentina de Músicos, junto a la UMI. Bueno, todos nucleados juntos, trabajando solidariamente hacia adelante. Y con esta situación de emergencia económica, laboral, que atraviesan, los músicos no son la excepción. Al contrario, están siendo más que perjudicados y aparentemente lo que dicen tanto eventos deportivos como recitales son los que más van a tardar, junto a las clases, en volver a la normalidad. Bueno, hay que ver cómo hacen para subsistir muchas de las bandas. Por eso hay diferentes cosas que están solicitando al ENACOM, al Ministerio de Cultura de la Nación, a SADAIC, a DICAPIF, bueno, a todos. Por eso vamos a hablar con Buco de la Shout, quien es uno de los que integra estas entidades, que son muchas, muchísimas. Es increíble cómo se han nucleado todos para trabajar en conjunto. Y le vamos a preguntar, no solamente por la situación, sino también qué proponen o qué necesitan. Buco, ¿cómo estás? Diego Brancatelli, ¿qué haces? ¿Cómo estás, Diego, querido? ¿Todo bien? Imagino que preocupado, ¿no? La verdad que sí, porque vos viste que siempre yo participé desde que empecé con la música en las uniones, porque siempre creí que la solución viene de los conjuntos, ¿no? Las Total. Son colectivas, no hay otra forma. Total, ¿no? Nadie se salva solo. Sí, hay una frase ahí que dice un amigo, siempre dice, no hay soluciones individuales para problemas colectivos. Total, sí. Muy buena, te la voy a robar. Ahí es. Y siempre participando de ahí, ahora, y nos tocó esta situación, que la verdad que es súper alarmante, porque viste que la música tiene La reman en situación normal, en un contexto normal, imagínate ahora. Exactamente, tal cual. Y encima siempre es como bastante informal, porque trae en su consecuencia otras problemáticas de, por ejemplo, los músicos no tienen ART, los músicos no tienen obra social, no tienen... pero no lo tienen porque no existe la categoría, viste, para músico. Es bastante complejo, ¿no? Podrían tener un monotributo, existen los monotributistas que entrarían en lo que el gobierno da sus soluciones. Encuadran en lo que hay hasta ahora, pero... Claro, pero hay un docente en su casa, hay un músico en la calle, hay bandas que encima sostienen estructuras, sonidistas, iluminadores, fletes, los lugares... Sí, la industria de la música es mucho más allá que el cantante, bajista y baterista, ¿no? Es como que hay mucha gente alrededor de la música. Uno cree que tal vez es, que no es poco importante, tampoco digo, ¿no? Pero es mucho más grande de lo que todos piensan. No, de hecho, lo que sucede siempre es que uno va creciendo en la estructura, cuando vas organizando giras, tocando en otros países, yo vas
creciendo en estructura y sumando gente a laburar, y los músicos siempre somos los últimos que cobramos, porque preferimos un estudio de grabación mejor. Si van reinvirtiendo. Claro, vamos reinvirtiendo. Preferimos dar laburo al sonidista, a los plomos, al iluminador. Y siempre los músicos vamos quedando, porque mucha de nuestra fuerza es la pasión por lo que hacemos, y que lo hacemos pese a los resultados económicos. Buco, ¿y cuál es la problemática? A ver, describímela, más allá de lo que entendemos que estamos atravesando, ¿cuál es la problemática, cuál es el reclamo y cuál es el pedido, o cómo creen que se le puede dar una solución a esto? La problemática, bueno, como en todos los rubros, hay problemas con gente que ya está con problemas alimenticios, en los cuales desde las organizaciones de la Federación de Músicos Independientes se están juntando voluntariamente a repartir bolsones de comida. Eso es una situación para los músicos más lastimados, ¿no? Que pueden ser los músicos callejeros, los músicos que el pianista que va a un piano a tocar y que está en negro, que toca un rato y vive de las propinas. Todos esos, los docentes en sus casas. Eso estamos tratando de solucionarlo de esa manera. Pero después nosotros también teníamos que caer en un reclamo, el que están haciendo todos al Estado, por ejemplo, sí, bueno, que el Estado nos ayude, pero nosotros también, aparte, tenemos instituciones que nos representan en ese sentido, que cobran por nosotros, que tienen en sus cajas guita que nos podrían facilitar este momento. Nosotros estudiamos sus balances, sabemos, no es que le estamos pidiendo algo que le vamos a romper la caja ni nada, porque también defendemos esas instituciones, claro, como Adi, Sadaí, pero sí le estamos pidiendo un esfuerzo extra, es decir, todos los músicos que en los últimos 3 años tuvieron actividad, que sacaron un disco, que están tocando, que viajan, que yo, adelantale un pago. No es que estamos pidiendo ni siquiera que nos lo regale, sino adelantá un pago de 5.000 pesos a ADI, 5.000 a SADIC, 5.000 a CAPIF, para que esas estructuras se mantengan. Que no es nada en realidad, ¿no? Digo, no es nada en principio, o sea, es una ayuda. A ver, quizás si vos sumás la cantidad de bandas por la, vos decís, bueno, es un número que no sé, no estoy diciendo que no, pero no sé si lo tendrá o podrá estar en capacidad de poder responder a eso. Ahora, para el músico o para... no es tampoco una cantidad de guita que te... No sé, hasta creo ni te alcanza, ¿no? No, claro, no te alcanza, pero por lo menos te ayuda a paliar esta situación. A paliarlo, claro. Porque nosotros sabemos que hay músicos, por ejemplo, que son monotributistas A y B. Bueno, le habrá llegado la ayuda del Estado, más esto le da otro empujón. El número que reclamamos nosotros no es que lo reclamamos porque sí, que se nos ocurrió y nos juntamos 4 a decir cuánto podemos pedir, no, somos 30 asociaciones reunidas y nos pusimos de acuerdo, que imagínate, representamos a miles y miles de músicos. Lo analizamos, no es porque sí. Y lo que sí reclamamos, que es una ley que está vigente, que es la del artículo 65, que quiere que las radios tienen que pasar el 30% mínimo de música nacional, el 15% independiente. Yo pasaría más ahora, ¿no? Porque por la situación, pero eso es lo que dice la ley, el 30 y el 15, que eso qué haría, haría que Sadaí y CAPIF recauden la guita y puedan recuperarla más rápido de la que le prestan a los músicos. Entonces no es que está pensado así azarosamente, bueno, claro, vamos a decirle al Estado que pase música nacional, no, hay que pasarla porque es una ley que existe, todavía está en pie, la tendrían que cumplir los medios. Que no la respetan muchas veces, claro. No la respetan, no la cumplen, y sobre todo en esta situación, me parece que también hay que planificarlo. Buco, de qué, ¿qué aceptación tuvo? ¿Qué llegada tuvieron? ¿Qué respuesta? ¿Hay alguna comunicación? ¿Hay diálogo? ¿Lo están estudiando? ¿Ya hubo una respuesta? ¿Cómo fue ante ese un reclamo tan formal y tan organizado? Sí, hicimos un reclamo formal. Ayer recibimos respuesta de Cultura de Nación, donde estuvimos reunidos, hablamos, para ver cómo avanzábamos con lo del artículo, para la parte que ellos nos podían responder, y también se pusieron a disposición para que le entreguemos un informe de las necesidades más urgentes, así que en ese punto estuvo bien. Adi, Sadaik y CAPIF, la verdad que todavía no están a la altura de las circunstancias. Los mails que llegaron, porque enseguida hicieron un comunicado en consecuencia de esto, llegaron con diciendo que Sadaik iba a adelantar los pagos que le correspondían hacer 2 días nada más. O sea, fue la único que respondió en un comunicado. Adi no hizo nada.
Son situaciones que estamos analizando a ver ahora cómo atacar, porque nos ponen una situación difícil, porque nosotros entendemos y defendemos esas instituciones. Ajá. No creemos que está mal Adahí, que está mal Adi. Por ahí siempre uno tiene reclamos en las partes administrativas, siempre tiene partes reclamos en, depende a quien le pregunte, se va a reclamar por la representatividad. Claro, pero no en el rol, no en lo que, en la función que cumple. Exactamente, no en la función que cumple, esa la defendemos. Pero la verdad que lo que le estamos exigiendo es que se pongan a la altura de las circunstancias. Totalmente. ¿Cómo ves? Es así de complicado, ¿no? Fútbol, espectáculo, ves un futuro bastante oscuro para la música, ¿no? En cuanto a tiempos, al menos. La verdad que sí, porque uno, por ahí en el imaginario colectivo, la gente dice, bueno, pero están las plataformas digitales y hacen todos streaming y qué sé yo, pero eso lo hace, se hace por pasión, porque no pueden vivir de eso. Hoy las plataformas digitales y todo eso no hay. Tenés que tener muchísimas reproducciones para poder sustentarte con eso. La situación va a ser compleja. No solo yo pienso dos formas, ¿no? El día que nos digan, bueno, listo, ya está, pueden hacer todo otra vez. Hay que ver cómo la sociedad, cómo queda, ¿no? Sus secuelas en volver a juntarse en un recital, ¿viste? Volver a ir ahí. Cuánto tarda en esto, más que el permiso de que nos lo dejen hacer, ¿no? Eso es algo para mí que hay que estar atento. Para ver, porque lo que va a pasar son consecuencias por ahí bastante profundas que uno se pone a pensar, como diciendo, se van a cortar los proyectos musicales, qué va a pasar con la música, ¿no? Dentro de 10 años si nadie puede realizar un proyecto musical. Claro. Y ya sabemos lo que le pasa a las sociedades que por ahí no logran manifestar. ¿Cuál es tu principal miedo, digamos? ¿Qué es lo que cuando no lo querés, no querés ni pensar, pero si puede llegar a pasar esto, que haya bandas que se disuelvan, que haya... ¿Cuál es el principal miedo como músico? Mi miedo es ese, que las bandas, al no poder resolver ninguna situación, tengan que ponerse a hacer otra cosa, lo dejen de hacer, y que la sociedad caiga en eso, ¿no? O caiga en 15, 20 bandas que estén producidas, sostenidas por alguien, y que nosotros como sociedad empezamos a creer que esa es nuestra música, que eso, como ya ha pasado, sí, ¿no? Y que las radios pasen eso creyendo que es lo que escuchan todos, cosa que normalmente es bastante parecido y no es así, pero está siempre resistiendo con las verdaderas bandas que tocan, las verdaderas bandas que giran, las que salen. De vez en cuando logramos que algunos artistas se pongan ahí al frente desde lo independiente, ¿no? Porque yo creo que en una situación, no sé, nunca hubiera salido un Mató Policía Motorizado, nunca hubiera salido en una situación donde una banda no se puede desarrollar. Total. Entonces ese es mi mayor temor, ¿no? De qué le pasa a la sociedad, pensar qué le pasa a la sociedad si se queda sin música de su país, ¿no? Qué bárbaro, sí, es algo mucho más grande de lo que imaginamos y recién lo pensaba mientras lo contabas. Buco, un abrazo grande, a seguir laburando siempre con compromiso. Si sos amigo de los chicos Laberizo, bueno, escuchaste mi introducción, así que mandarles un saludo grande. No, quedate tranquilo, digo que no soy amigo de los Laberizo. Bueno, muy bien, mejor, entonces sos buena gente. Un abrazo grande. Un beso, Diego. Chau. Buco, La Shout, una muy buena banda de Campana, provincia de Buenos Aires, que además está comprometido, como te decía, con esta cantidad de bandas, de músicos y de organizaciones. Mirá, cuando venía acá, más, venía antes a Pilar hace más de 10 años, cuando tenemos programa de radio, ya estaba en la UMI y ayudaba a las bandas a sacar sus propios discos, a financiar la grabación de los discos, les daba asesoramiento legal gratis, siempre comprometido con las bandas para que puedan crecer y salir adelante. Bueno, hoy en esta pandemia que nos toca luchar, atravesar, y en esta guerra, está reclamando para que respalden a las bandas que la vienen remando, no las que ganan millones y que encima le dicen a un pueblo que se calle, que no proteste, cosa que la música siempre ha sido una herramienta de protesta en toda la historia. Hay músicos que se han jugado la vida por la democracia y por la patria, y estos tibios que recién mencionaba, que pedían que no insulten al peor presidente de la historia de la democracia. Seguimos hasta las 18 horas, en La Rosa No Se Mancha. Vamos. No vamos a abandonar para siempre esa hermosa costumbre de saludarnos con un beso, o la de compartir un mate o una gaseosa. Pero vamos a dejar de hacerlo por un rato, hasta que el contagio del virus se termine y podamos vivir como nos gusta. La expansión del coronavirus se puede detener, cuidándonos, queriéndonos. Quédate en tu casa y ante la aparición de cualquier síntoma,
Llama al 148. Municipio de Morón, corazón del oeste.
Hermoso tema, que además tiene la colaboración de León Gieco en este día tan importante en La Rosada No Se Mancha. Estamos abordando diferentes problemáticas, porque el coronavirus tiene eso. Hablamos primero con uno de los integrantes del núcleo de 43.000 agencias de lotería de todo el país y su problemática con 150.000 familias que están atravesando un momento muy difícil. Después con representantes de las bandas de rock de UMI y FAMI, Unión de Músicos Independientes, FAMI, Federación Argentina de Músicos Independientes. También las bandas nos tocan y atrás de la banda hay plomos, hay sonidistas, hay gente que está con los escenarios, diferentes roles dentro de un propio de una propia banda y no están trabajando ni recaudando como para pagar los salarios. Y ahora nos metemos en el turismo y la hotelería. Claro, esto está también, lógicamente, cuarentena obligatoria, nadie se puede mover, los fines de semana no son de paseo, no hay turismo, no hay hotelería, y es un gran, gran problema. Tuvieron la posibilidad, quienes integran la Cámara Argentina de Turismo y otras organizaciones, o ahora se le vamos a preguntar a Aldo Elías, pero que los reciban y que probablemente haya un fondo que destine a los emprendedores turísticos a desarrollar proyectos. Bueno, le vamos a preguntar un poco cómo está atravesando esto y qué solución ve a un futuro cercano. Aldo Elías, presidente de la Cámara Argentina de Turismo. Diego Brancaterio saluda. ¿Cómo anda? Diego, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bueno, bien, preocupado, imagino, como todos los rubros. Acá ya hace varios programas que venimos destinando nuestro aire solidariamente a escuchar a todos los protagonistas de esta pandemia, de este coronavirus, diferentes géneros, diferentes protagonistas que están atravesando una situación crítica, lógica, del parate general a nivel nacional y mundial, y tratar de encontrar problemas, soluciones a este problema, no solamente quedarnos en problema. ¿Y cómo está el turismo y la hotelería viviendo este momento? Con toda la complejidad del caso, así que quiero arrancar agradeciéndole la charla esta, porque la actividad turística es probablemente la actividad económica del país que más fuerte le va a pegar la pandemia del coronavirus. Pensemos que a partir de los primeros días de marzo empezaron las cancelaciones de congresos, convenciones. Claro, más allá del turismo había, claro, mucho laboral también, exacto. Muchísimo laboral, marzo y abril son los meses fuertes, viene todo lo que es congresos y convenciones, en el verano no tiene nada, claro. A partir de marzo arranca, así que todo eso se canceló. Detrás de eso vino el pedido del presidente de que no se alojen en los hoteles el fin de semana XL de marzo, del 23 y 24 de marzo. Después vino la cuarentena obligatoria y la imposibilidad de moverse. Y para adelante tenemos un escenario sumamente complejo, porque tal cual le decíamos al presidente en la reunión que nos dio el lunes pasado junto al ministro de Turismo, el ministro de Interior y el ministro de Desarrollo Productivo, más la secretaria de Promoción Turística, uno de los principales éxitos que ha tenido él en el cumplimiento, en el acatamiento de la cuarentena, es haber infundido cierto miedo. Miedo de contagiar a nuestros familiares mayores, miedo de contagiar a gente que tenga problemas preexistentes, clínicamente hablando. Y ese miedo va a jugar 100% en contra de la actividad turística. Porque vamos a suponer que mañana se levante la cuarentena. ¿Quién se anima a subirse a un avión, a sentarse codo con un desconocido que no tiene ni idea si puede o no estar contagiado, si puede estar asintomático o lo demás? Claro. Entonces, el presidente se reía y nos decía, pero es que yo no transmití miedo. No, le digo, la transmisión del mensaje suyo fue perfecto, porque de hecho así es el éxito que ha tenido la cuarentena en el país. Pero esto va a generar mucho temor, y mucho temor no solamente a nivel del viaje en avión, del viaje en ómnibus, va a generar temor a nivel de lo que es el consumo en los restaurantes. Se va a generar una situación muy difícil para todo aquello que tenga cierto grado de espacio completo de gente. Yo me imagino en la hotelería, el desayuno buffet va a desaparecer. ¿Qué va a pasar con los hoteles grandes y las subidas en los ascensores? ¿Qué van a subir de a uno las personas hasta que venzan este temor a contagiarse o no?
Entonces todo se va a replantear de una forma muy muy difícil para la actividad turística, y uno de los aspectos que le planteamos al presidente justamente es, por favor, tenga en cuenta que esta actividad va a ser la última en salir. Y a nivel de positivismo, vamos a pensar que solamente el 2020 está perdido. Ese es el mejor de los escenarios. O sea, el mejor de los escenarios, ¿ustedes creen que el 2020 está perdido? Ese es el mejor de los escenarios. Ese es el mejor de los escenarios. El peor habla de 2 años a 2 años y medio. Yo le puedo sumar un argumento positivo, a ver si es esperanzador, sí. Pensando en voz alta y compartiendo, me puedo equivocar, es de intercambio de opiniones. Vamos. Yo creo que hay mucha gente que no va a querer irse 9 horas a Miami o 12 a Madrid o viajar en un avión y va a elegir hacer turismo en Argentina, por ejemplo. Bueno. Y el dólar a 100, 110 también. Yo creo que el turismo está, ni bien se levante esto, que no sabemos si son 1, 2, 3, 4 meses, creo que cuando se levante va a repuntar rápidamente. Es mi impresión, ¿eh? Yo, de hecho, voy a elegir, lógicamente, y estábamos hablando hoy con mi señora, que estamos ya viendo si Bariloche o Ushuaia para pasar fin de año. Digo, estamos pensando, ilusionados en que esto se levante y cambiamos por ahí, irte afuera, irte a un lugar en Argentina. Bueno, el comentario no podía ser más acertado. La realidad es que lo que estamos mirando de cara para adelante es que lo primero que se va a recuperar es el turismo interno. Después vendrá el turismo regional y finalmente el turismo de media y larga distancia. Claro, perdemos lo que viene de afuera. O sea, lo positivo nuestro es lo malo de lo que traemos de afuera. Sin duda, sin duda. El turismo es el cuarto complejo exportador de la Argentina. Han ingresado 6.000 millones de dólares el año pasado al país. Claro. Eso va a ser muy difícil recuperarlo. Pero bueno, en este escenario, que se recupere el turismo interno y que pueda haber un potencial paliativo para lo que tiene que padecer el turismo en estos momentos. Sí, pero no llega a esas cifras tampoco, Aldo. No llega ni de cerca, ni de cerca. El turismo interno va a permitir que las economías regionales medianamente puedan empezar a acomodarse. Pero lo que el país realmente necesita es el turismo del exterior. Claro, entiendo. Y un turismo que se va a perder y que en la Argentina era muy fuerte es el turismo de cruceros. Es un turismo que va a estar muy complicado, porque el turismo de cruceros tiene en general gente mayor. Y la gente mayor creo que va a ser la última que va a animarse a volver a salir de viaje, sobre todo tal cual, dentro de un crucero o a destinos muy lejanos. Tal cual, es cierto. Con lo cual el panorama es seriamente complicado para la actividad turística, pero bueno, en la reunión con el presidente creo que pudimos expresarle claramente esto, él lo entendió así, le pidió al ministro Culfas y al ministro Lamens que organizaran una mesa de trabajo para atender las cuestiones específicas del sector, porque se dieron cuenta de que era las medidas que habían tomado hasta el momento no podían aplicar para la actividad turística. Una de ellas era la limitante en cuanto a la cantidad de personas que tenía que tener una empresa para acceder a los beneficios. La explicación nuestra era, señor presidente, la actividad está parada. Esto no es un problema de empresas grandes o empresas chicas. La actividad turística está Están parada. Están todos, incluye a todos. Absolutamente todos. Y las empresas que tienen mayor cantidad de empleados tienen mayor cantidad de problemas. Con lo cual el objetivo central es tratar, en la medida de lo posible, de preservar, de cuidar las empresas para que éstas a su vez puedan sostener los puestos de trabajo, que es lo único que importa en este momento. No salir de la pandemia y encontrarnos con un 17 o un 20% de desocupación. Y en ese sentido, ¿qué se va a crear? ¿Un fondo de turismo? ¿Qué decisión hubo? ¿Están conformes? ¿Necesitan más? ¿Cuál es la solución a esto? El domingo a la noche salió un nuevo DNU, en donde se empezó a ver que efectivamente aquella reunión había sido un éxito. Eliminaron la restricción por cantidad de empleados, que era clave, y le dieron una posibilidad concreta de hacerse cargo del 50% de los salarios. Falta ver la reglamentación y la letra chica de todo esto. Generalmente es complejo. Este es un momento muy particular de la economía y del país, y no resulta fácil, de alguna manera, instrumentar todo en tiempo y forma. Pero se dio un primer paso muy importante. Inclusive, cuando uno lee el DNU, está mirando un horizonte de octubre
Yo entiendo que esto también está dirigido a la actividad y que es otra demostración de la comprensión de que la actividad turística no va a solucionar sus problemas en el corto plazo. Aldo, ¿y qué, cuando uno habla del turismo, de la hotelería, qué cantidad de empleados censados o creen que incluye? ¿De cuántos empleos estamos hablando? El turismo abarca entre 1.000.000 y 1.100.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos. Wow. Sí, es muy importante la actividad. La verdad es que uno piensa muchas veces en turismo en forma segmentada. Uh-huh. Piensa en los hoteles, o piensa en las agencias de viajes, o piensa en los restaurantes. Pero recién estaban hablando de los plomos, por ejemplo. Bueno, el turismo de convenciones nuclea también muchísima gente o trabaja. Claro, pantalla, sonido, todo, tal cual. Exactamente, muchísimos puestos de trabajo genera, que son muchos, en muchos casos en forma indirecta, pero que componen este gran capital que significa tener 1.100.000 puestos de trabajo vinculados al turismo. Total. Imagino que nunca pensó trabajar y luchar contra la inflación, contra un gobierno, contra otra cosa, contra la suba del dólar, pero nunca imaginó esto, creo, ¿no? En este enemigo que puede llegar a ser un virus. No, esto es histórico, Diego. Realmente hay situaciones que uno las podía prever. Hemos trabajado y hemos atendido un montón de situaciones críticas y difíciles. Tal cual. Uh-huh. Para un país como el nuestro, haber tenido en el gobierno anterior 2 años de dólar atrasado significó 12 millones de argentinos saliendo a recorrer el mundo y el turismo interno desplomado. Eso era una crisis. Hemos tenido momentos en donde la inflación era tan fuerte que no había forma de sostener absolutamente nada, esta recesión que estamos teniendo en el último tiempo, pero nada es comparable al paro. Sí, total, durante meses. O sea, al cierre. A ver, esta es una cuestión muy loca. En el medio de este mundo globalizado, hoy asistimos a este espectáculo en el cual la actividad turística está prohibida. Claro. En tantos países en el mundo que uno no puede creer que sea cierto. No existe, claro, no nunca he visto y hasta es, no llegas ni a imaginar. Pensá en cualquier lugar del mundo que te guste, está parado. Exactamente. Wow. Nosotros estamos acostumbrados a lidiar con problemas propios. Sí, por eso, más o menos. Problemas globalizados. Totalmente, nunca esto. Nos codeamos con Italia, con España, con Inglaterra, con Francia, con Estados Unidos, y están atravesando la misma crisis que nosotros con una desventaja. Italia, España, Inglaterra arrancaron tarde. La verdad que arrancaron tarde con sus medidas. Sí. Argentina tuvo en la decisión del presidente y de su equipo, me imagino con el Ministerio de Salud a la cabeza, la brillante idea de haberse anticipado a todo y aún desoyendo al resto de países importantes, como el caso de Brasil o Estados Unidos, decidieron una cuarentena que creo que es lo que permitió que hoy estemos lamentando 135, 140 muertes, no sé cuál es. En total, el día de hoy, sí. Cuando en un mismo escenario y al mismo tiempo Brasil ya lleva arriba de 2.500. Total, donde España festeja que bajaron de las 500 muertes diarias. O sea, cuando el otro día me contaba un periodista español que bajaron a 480 y era un dato alentador y estaban contentos que bajaron esa cifra. A nosotros nos dolería muchísimo que en un día mueran 480 argentinos. Tenemos 100, como dijiste recién, 130 y algo al día de hoy, superando ya casi los 140, me dice acá Héctor, y nos duele muchísimo en todos estos días. Bueno, no queremos llegar a esa cifra diaria, ¿no? No, totalmente. Eso es algo que creo que el gobierno se lo ha puesto entre ceja y ceja y no tiene que aflojar ningún concepto. ¿Sí? Pero encontrar soluciones a estos problemas también económicos que son reales para que subsistan las empresas y los que laburan día a día hace años, es así. De alguna manera sí, así tendría que ser. Aldo, muchas gracias por estos minutos. Seguiremos en contacto en esta semana, a ver cómo avanza, con novedades. Y bueno, cuenten con nuestro espacio para difundir toda actividad que necesitan. Gracias, muchas gracias, Diego. Un abrazo grande. Aldo Elías, presidente de la Cámara Argentina de Turismo. No vamos a abandonar para siempre esa hermosa costumbre de saludarnos con un beso. O la de compartir un mate o una gaseosa. Pero vamos a dejar de hacerlo por un rato. Hasta que el contagio del virus se termine y podamos vivir como nos gusta. La expansión del coronavirus se puede detener. Cuidándonos, queriéndonos.
quédate en tu casa y ante la aparición de cualquier síntoma, llama al 148. Municipio de Morón, corazón del oeste. Diego Brancatelli. Enredado en tus olores, veo tu espalda lejos. No me encuentro en ningún lado, no sé a dónde correr. Tanto frío se hace abrigo, entre tanto enemigo. Este anhelo me patea y no me vuelo ya no enroje ni me asombre hace bien, ilumina tu mirada entre tanta niebla, el camino se hace amigo al levantar cuando caes. ¿A dónde voy? ¿Vendrás conmigo esta vez? Solo un segundo es demasiado.
llegando al final ya de La Rosada No Se Mancha. Un gran programa en el día de hoy. Gran programa. Nos queda la frutilla al postre, como siempre. Pero hoy hablamos con el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, y la problemática que vive el distrito. Hablamos con Damián Santo Estefano, propietario de una agencia de lotería, pero integrante de un grupo de 43.000 agencias reclamando el empleo de 150.000 familias. Hablamos con el arquero de selección, Cristian Campestrini, ahora en el fútbol mexicano. Y también hablamos con dos personalidades muy importantes, una con el cantante Lashout, con Buco, Bernabé Buco Cantlón, de Lashout, pero integrante de UMI y FAMI, que nuclean a tantas bandas de rock. Y recién, hace instantes, hablábamos con Aldo Elías, presidente de la Cámara Argentina de Turismo, que se reunieron con el presidente Alberto Fernández. Nuclea a 1 millón de trabajadores el turismo en la Argentina, directa o indirectamente, decía el presidente de la Cámara Argentina. Ahora vamos a hablar con otro área, otro rubro, que significa la organización de eventos. Vieron que recién Aldo Elías hablaba que la mayoría de los hoteles alquilaban sus salones, sus diferentes escenarios donde se podían hacer conferencias y diferentes tipos de congresos durante marzo y abril como los meses más fuertes del año. Bueno, imaginen ustedes también otro rubro, como abordamos todos los martes ahora en La Rosada No Se Mancha, para conocer la realidad, para conocer la problemática y para tratar de encontrarle una solución o una propuesta. Le decía que es, imaginen, salones de fiestas. Cumpleaños de 15, casamientos, cumpleaños de 30, 40, 50, lo que festejamos o festejan diferentes tipos de, no sé, de aniversarios. O los que organizan eventos en casas privadas. Bueno, todo eso no hay nada. No hay nada y creo, no lo sé, le vamos a preguntar a Julieta Fernández, me da la sensación que durante 2020 va a ser difícil que haya un evento grande con gente y que puedan organizar. Por eso le vamos a preguntar qué están haciendo. Ella tiene un emprendimiento, es directora creativa de una empresa de eventos con un pie en las nubes. Tienen salones de fiesta en la zona de Ramos Mejía, donde nací yo, mirá. Y también tiene oficinas en la ciudad de Buenos Aires, coordinan ambientaciones para eventos, decoran salones, fiestas, bueno, coordinación de todos, bodas, cumpleaños de 15. Lo que recién les decía, hay una propuesta para reconvertir esta actividad. La vamos a escuchar, es interesante. Julieta, ¿cómo estás? Diego Brancatelli te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bien, bien. Acá preocupados, obviamente, como todos los argentinos, y queriendo escuchar ¿Cómo piensan salir de esto? La problemática ya sabemos, coronavirus, todo parado, no se recauda, no se vende, no se trabaja, no hay plata. Eso ya lo sabemos todos. Bueno, ¿cómo la están viviendo y qué crees? ¿Cuál es esta reconversión de la cual tanto me interesa saber? Mira, yo la verdad que las madres en este momento están pasando, madres, bodas, una angustia terrible, pero como todo lo que vos ya sabés, no creo que en el 2020 estemos con eventos masivos, más de 100 personas, 200 personas todas juntas bailando, lo veo... No, haciendo el carnaval carioca no lo veo tampoco. No lo creo. Te cancelaron muchos, perdona, todo esto, todo, te cancelaron... lógico, ¿no? Pero septiembre, octubre, ¿ya cancelaron? Los de septiembre, en realidad, los salones todavía no se los cancelan porque tampoco saben ellos, capaz que de golpe sale una vacuna, pero claro. Nosotros tenemos que hacer una proyección y tener un plan B, uh-huh. que cuenta con que hasta diciembre, enero, no va a haber eventos. Lo que pasa, claro, faltan 5 meses, pueden pasar tantas cosas en 5 meses que, sí, bueno, si estamos así, sin vacuna no habría evento. Ya con una vacuna podría ser una gran posibilidad. Entonces, todas las personas que reprogramaron tienen 2 reprogramaciones, por ejemplo, una fecha de septiembre y una fecha 2021. No todos los salones están dando esas posibilidades, cada uno tiene distintas capacidades y en base a eso se van manejando las cosas. Pero como vos decías, o sea, salones están tomando algunas ideas como para cómo cuidarse, cabinas sanitizantes al ingreso de las personas, pero siempre que los habiliten, siempre que haya una apertura para este rubro. ¿Cómo en esta reconversión la propuesta fue formal o la tienen simplemente ideada, pensada y no fue presentada formalmente como para reconvertirla? Mira, formalmente sí, se está hablando entre todos los... ¿Hay alguien que nuclea a esto? Sí, AOFRE, AOFRE, okay. Es como el que nuclea todos los salones de fiestas, eventos, pero hay gente muy chica también, ¿viste? O sea, no es solo, como decías vos, en los hoteles,
tenés desde un mini pelotero hasta una fiesta en una casa, en una quinta, el florista, la decoradora, el que ilumina, o sea, son muchos rubros chiquititos, chiquititos, los que hacen los shows, desde la persona que te viene a traer el hielo, o sea, desde la persona, es un evento que lleva mucha cantidad de personas y familias atrás. Uh-huh. Entonces, bueno, tratar de pensar ideas. Por ejemplo, los 15 años de este año se pierden, no es como en el colegio que dicen, bueno, pasan todos los chicos, uh-huh, no hay problema, el que está en cuarto sigue, pasa quinto, no hay problema, después vemos. Cuando cumplís 15, los cumplís solo una vez. Claro. Sí. Entonces, ¿hay una propuesta de que sean los felices 16? No. Exactamente, sí, sí. Estamos, las chicas al principio quizás estén un poco dolidas, pero después cuando, bueno, le damos una nueva propuesta, que se llama, sí, After 15, después de los 15, que puede ser exactamente después de los 15, pudiendo ser 2 o 3 meses, o ya cuando cumplen los 16. Mm. Viste que a veces toda la cosa de marketing, así como de afuera trajimos, no sé, el Día de los Enamorados, Halloween, fuimos copiando cosas, bueno, también importamos esto de los dulces 16 y comenzar a festejarlos para el año que viene, como para la propuesta de todas las quinceañeras que van a quedar ahí. Claro, las quinceañeras que se lo pierden tienen eso, pero las de 14 horas llegan bien a los 15. Y las de 14 van a llegar bien a los 15, si conseguimos una vacuna, si todo este ojalá mundo se acomoda. Uh-huh. ¿Y cómo, Julita, cómo están atravesando el momento actual? Digo, esto no sabemos cuándo se levanta, hay una propuesta a futuro, ¿y ahora qué hacen, por ejemplo, con todas las familias que dependen de la contratación de un evento, ponele? En realidad, una de esas es la preocupación que al estar todo parado tampoco se permite abrir los salones para, aunque sea, vender, atender, seguir generando con la espera, ¿no? Digo, bueno, capaz que es en 5 meses, pero nosotros no estamos habilitados para poder atender directamente, aunque tengamos recaudos. Hay distintas propuestas, atender en los salones con menos personas. Cada rubro le encontró una mini vuelta, no es una vuelta total. Hacer pequeños regalos el día del cumpleañeros en la casa, el que hace tortas lleva la torta a la casa, los shows te hacen un videíto y te lo mandan a tu casa, pero eso es una parte muy ínfima de lo que se, claro, puede recaudar. Nada que ver. Es algo casi simbólico. Uh-huh. Muchas de las personas que decoraban se pusieron a hacer barbijos, o sea, cambió el mundo. Y el nuestro, junto con la hotelería, junto con los shows, inclusive con el fútbol, pero el fútbol quizás se pueda televisar sin público. Nosotros es como que no podemos televisar por ahora un casamiento y estamos ahí, somos creo que lo último que se va a abrir. Qué difícil. Y hay, por ejemplo, gente que pueda utilizar... No, tampoco. Lo pienso en voz alta para encontrar una solución con vos, pero no, tenés razón. No hay chance O sea, no creo que lo habilitaran, pero ideas, imagínate, nos dedicamos a crear. Se nos ocurren 200 millones de cosas. Los salones implementaron, así como están implementando en los subtes, televisores donde se ve la temperatura de las personas, donde le hacen firmar a las personas si pueden ingresar, que no tengan temperatura. Me imagino quizás una fiesta sin baile, todos en mesas. No, la única, mirá, pensando en voz alta, es una locura que te voy a decir. Todavía no existe, como digo, no existe la vacuna. Bueno, no existe. Exacto. Tampoco existe un testeo económico y rápido. No hay, porque son tan pocos que se los guarda para los que tienen síntomas. Exacto. Ahora, si en 2 meses importan 72 millones de testeos, y digamos, vos podés poner a testear a la gente que va entrando a un salón, y si todos dan negativo... Totalmente. No puedes hacer, digo, sí. Pero hoy no tenemos cantidad de testeo, pero viste que en Corea, en Alemania, el testeo, te paran en la calle y te hacen el testeo al toque en 2 minutos. Totalmente. Esa sería, sí, por una solución. Tenés... Se puede vender en forma privada, y cada vez que uno ingresa al salón, lo que pasa es que ingresan un montón de personas. Estoy pensando en soluciones, no quiero salir a decir que... Yo creo que el distanciamiento es lo mejor, y hay salones que son realmente grandes, que se puede, o sea, no para los más chiquititos, para un pelotero no, pero para la gente adulta pueden ser fiestas. Hay distintas colectividades que hacen fiestas sin baile, donde solo cenas, donde quizás hay un show en vivo, que ese sea el centro de atracción. O sea, nos tenemos que olvidar del carnaval carioca. Sí. Un carnaval carioca. Pero no necesariamente de los objetos. Capaz que cada uno en su mesa puede tener distintos gorros y gorritos, siempre con la distancia. Mesas antes eran de 8 personas, capaz que sean de 5 personas las mesas. Mesas cuadradas, claro, o redondas adaptadas a la situación. Cada uno con su copa y con un indicador para que nadie... ¿Cómo cambia todo igual? Porque todo va a cambiar, ¿eh? Todo va a cambiar.
a lo uno que ahora va al supermercado y esto una para ir al supermercado uno se acostumbró a ir con barbijo, agarrar el gel, agarrar. Yo creo que en esos eventos no va a pasar lo mismo, es una cuestión de costumbre, lamentable hasta que no aparezca la solución, pero siempre tenemos esa esperanza, porque si no nos quedamos así, nos quedamos paralizados. Entonces hay que buscarle una alternativa, no nos va a gustar a todos, pero bueno, es seguir la vida. Uh-huh. Proyecciones por Zoom, para las gentes que no puedan asistir. Quizás acá toda la tecnología es de lo que más nos tenemos que ayudar. Es así. Julieta, gracias por estos minutos, bueno, escuchando la problemática. Es cierto, uno se pone a pensar, claro, ahora los salones, los eventos, la organización de fiestas, de boda, 15 años, hay que reconvertirse. Ojalá algo de esto salga, o salga algo bueno de todo esto y que puedan aprovecharlo para salir adelante y esperar que todo se normalice. Gracias por estos minutos y a disposición siempre del aire o de las redes. Dale, muchas gracias. Un beso grande. Julieta Fernández, dueña de Con un pie en las nubes, organización de eventos. El mundo despertó, los ojos inyectados y está todo mejor. Es demasiado tarde para hablar de amor. Se me fueron las agujas, el día pasó. Comenzó, los muertos escaparon por el callejón. Algunos merodearon en aquel rincón. Sobre el espejo los ves mejor. Dale tu amor esta noche. Serenata de tu rebelión, burlaron tu frontera y hoy luces de color. En el reflejo los ves mejor. Y dale tu amor esta noche, que cuando marquen las 10 se subirá tu coche. Hemos llegado al final de esta nueva edición de La Rosada No Se Mancha, agradeciendo a Leo Arce por todo el trabajo, por el esfuerzo, por estar acá con nosotros, a Héctor Agüero, enorme trabajo como siempre, da gusto trabajar
de esta forma con cada uno de los invitados y con su trabajo tan profesional, serio y responsable, a Hernán Lamas, a Leguindo, a Cele Mainetti, que está escuchando atento y manejando las redes también desde sus casas, a todos, a Ezequiel Colman, a cada uno de los colaboradores para este gran programa que hemos hecho. Nos encontramos el próximo martes a las 16 horas aquí en la Universidad Abierta Interamericana, en Conexión Abierta, gracias a las autoridades de la radio y de la universidad por confiar en nosotros, por abrirnos las puertas para hacer este programa. Gracias a todos, una edición más de esta rosada tan querida. Nos encontramos y decimos que bancamos al fútbol, hablamos con Campestrini, a la política, hablamos con un intendente y a las bandas de rock, y hablamos con los que defienden los intereses de las bandas que le ponen el pecho y no las que ganan millones a costas de los espectadores. Gracias por todo. Quiero escuchar, ponmela al principio, nos vamos con la cortina nueva. Gracias a Ezequiel, gracias a Vicky, dos genios que nos han armado la cortina y esta semana, hoy, la estrenamos. Escuchen, disfruten, hasta el próximo martes, cuídense, Chau. Martes por la tarde y quiero escuchar mi programa de radio, no puedo esperar. La rosada no se mancha, hay que poner, hay que poner. Gritando hace 6 años vamos a Conexión abierta de 4 a 6, venía a pasarla bien. Conducen Celes y Branca, la rosada no se mancha. Conexión abierta de 4 a 6, venía a pasarla bien. Conducen Celes y Branca, la rosada no se mancha. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta.